En el Club Atlético Juventud del Liniers, la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, entregó subsidios para programas sociales y pensiones por vejez e invalidez dentro de un plan que va a incluir más de 1 millón de beneficiarios en todo el país. Como nosotros siempre apostamos al presente y siempre un futuro mejor, vamos a seguir trabajando para que la calidad de vida, para que este proyecto nacional pueda insertarse en cada lugar y en cada punto del país con toda la fuerza que tiene que tener. Confío en ustedes, confío en las organizaciones, confío en los argentinos para seguir construyendo. La pensión es un derecho. Aquel que reúne las características, por ejemplo, en el caso de discapacidad, tiene que tener un porcentaje de discapacidad que establece la ley y no tiene que tener otro tipo de ingresos que le impidan recibir lo mismo, ¿no es cierto? Si reúne los derechos, le corresponde. Lo que pasa es que durante muchos años se daban cuenta gota a los que querían y no a los que les correspondían. Ustedes saben que los clubes barriales son fundantes en nuestra sociedad. Contienen, incluyen, de alguna manera organizan la actividad deportiva de cientos de miles de niños y jóvenes, y desde el Estado Nacional, en su momento con Néstor Kirchner y ahora con Cristina, entendemos que hay que acompañar la inmensa labor que hace todo ese voluntariado, esa cantidad de padres, esa cantidad de gente que se une a través de un club barrial. Y bueno, estamos entregando hoy acá en esta barriada de Liniers a clubes, más de 20 clubes de la zona, el material deportivo para poder desarrollar las diferentes actividades deportivas.